Hello, everybody. Good evening. How are you? Hello, hello. Hi. Hi, ¿cómo están? Hello, how are you? Good evening, everybody. Bien. How was your day? ¿Cómo estuvo? Nice. Very nice. I'm good. Me alegra escuchar eso, de veras. Me alegra que haya pasado un Sí. excelente día. Igual a los demás. Espero que todos hayan pasado un excelente día para estar con las pilas puestas ahorita a aprender. Ay, sí. Ay, ojalá primero Dios. Que sí, que todos estemos súper, súper, súper nice. Me metí a las tareas. Creo que ya las terminé. De verdad, ¿y cómo le fue? No tuvo ningún problema. Sí, en la. Como que me confundía en los verbos que en lo que iba a poner ahí en las letras. Pero luego, luego ya. Ah, ok, perfecto. Va, si no, hoy vamos a hacer como una review, ¿verdad? O a analizar la parte de la plataforma para que todos pues podamos estar al día de cómo vamos a hacer lo de las tareas. Sí. Okay. Vaya, vamos a ver. What time is it? It's 58 minutes past 7. Faltan 2 minutitos prácticamente para empezar. Vamos a esperar a que los demás se puedan conectar un ratito más, ¿verdad? Y luego comenzamos con la Okay. clase y la sesión del día de hoy. Hello, Roland. How was your day? Hello, Carla, George, Abel, Candy, Catherine. How was your day, guys? Tell me Oh, something. hi. Hi. Hey, how are you, Good right? evening. Hello, good Hi, evening. hello. Hi. Good evening. Good evening, Good everybody. evening. Good evening. Okay, nice. I'm glad to hear that you are putting in practice what you have learned, okay? Me da mucho gusto escuchar que ustedes están poniendo en práctica todo lo que han aprendido, ¿verdad? Esa es la actitud. Entre más usted practica, más aprende, ¿okay? Y más mejor, más rápido usted desarrolla una fluidez en el idioma, ¿okay? Vale. Creo que ya estamos listos para empezar. Un minutito nada más, entonces empezamos, ¿verdad? Vale, chicos, estamos 10 participantes. Esperemos que los demás se puedan conectar un poquito más tarde, ¿verdad? Para poder estar con su presencia también. Ok, it's 8 o'clock, so that means we are going to start with the class. Ok. Bye, chicos. Welcome to more sessions of working for English for work, right? Que sería inglés para el trabajo. Bienvenidos a una sesión más. Espero la hayan pasado bien y vamos a empezar. Pero primero, a mí siempre me gusta hacer como una review acerca de lo que hemos visto cada clase para evaluar qué tanto hemos aprendido de las sesiones, ¿ok? Pero por eso es que la teacher está olvidada, ya está más ancianita, entonces se le olvida y yo necesito su ayuda. I need your help. So that is why you are going to remember to me what we were discussing yesterday, ¿ok? ¿Qué estuvimos viendo ayer? A ver, ¿quién me dice? Si quieren, ustedes pueden chequear sus notas porque ustedes apuntaron, pero yo no. Entonces, yo necesito que ustedes me recuerden, ¿ok? Participación es importante, recordando siempre que la cámara es importante. También tiene que estar con la cámara encendida, chicos, y tiene que participar, ¿ok? So, let's start. No. Ajá. My telephone number. Ok, muy bien. Estuvimos aprendiendo cómo decir our telephone number, right? Okay. What else? ¿Qué más? Presentation. Okay. My name is. ¿Qué más? What else? Where are you from? From San Salvador. Muy bien. Where do you live? Ajá. ¿Alguien más? How are you? How are you? Okay. How are you? ¿Qué más? ¿Qué y lo de year old. Ajá. ¿Cómo decir nuestra edad? How old are you, right? ¿Y cuál era la pregunta? How old are you? Okay. I'm 34 years old. Es un example, okay?
Y así estuvimos aprendiendo cómo introduce yourself. Cómo introducirse usted mismo o cómo presentarse usted mismo. Utilizando las frases o las preguntas que corresponden para obtener información personal, ¿verdad? O específica. También estuvimos hablando acerca de los qué. A ver, ¿qué me acuerda? Había otra cosita más. ¿Qué significa hello, hi? Okay. ¿Qué más? Hi. Estuvimos hablando acerca de los greetings, ¿ok? ¿Qué son los greetings? Saludos en inglés. Al igual que los farewells, que son los saludos formales, como good morning, good afternoon, good evening, and good night. Ajá. And what was the difference between good night and good evening? A ver qué me dice. ¿Cuál era la diferencia? Good evening. Good evening. Buenas noches. Evening. Ajá, pero cuando vamos a hablar evening. Is when I do go to sleep. Informal, evening, informal. Ajá. Para decir buenas noches, good night. Ok, good evening era cuando, era desde qué horas a qué horas. Ajá. Temprano. Good evening es para saludos y good night es para cuando vamos a dormir. Ah, ok. Vaya, good evening se hace desde ¿de qué horas a qué horas? A ver quién me dice. De 5 a 6. Exacto, de 5 en adelante hasta que usted se va a dormir. Muy bien, ese es good evening. Quiere decir que cuando usted va por la calle y se encuentra una persona, usted le va a decir good evening, right? Y cuando usted ya se vaya para a la camita, ¿verdad? Usted va a decir good night. Esa es la diferencia, ¿ok? Entonces estamos claros, veo que han aprendido, veo que han practicado, ajá. Y si yo les pregunto, what's your telephone number? My phone number is 79. Ajá, 24-0-12. Ok, perfect. ¿Y qué otra forma había también para decir los números telefónicos? Ajá. En pares. Ajá, en pares. ¿Y también? Pares. Como impares, no sé, o de uno en uno. De uno en uno, muy bien. Usted lo puede decir de uno en uno y también puede decirlo de dos en dos. Ok, perfecto. Me gusta. Muy bien, excelente. Lo felicito. Ya me acordé de todo, entonces hoy sí podemos. Thank you. Ok, thank you very much, guys. But first of all, I would like to pass the list because I tend to forget that and I have to pass it right now, 2 times, okay? Tengo que pasar la lista ahorita, chicos, y después empezamos ya formalmente con la sesión, con la clase que tenemos que ver o el tema que tenemos que ver hoy. Solo denme unos minutitos, recordándoles siempre las normas, ¿verdad? El debido respeto, mantener el micrófono apagado cuando usted no vaya a participar para evitar interrupciones y cuando usted quiera participar, pues levantar la manita o activar el micrófono, ¿verdad? Para que usted pueda hablar. Ok. Vamos. Denme unos segunditos. Y paso la lista. Vamos a encontrar la lista porque hay bastantes. Bueno, vamos a ver dónde estamos. Permítame que no la encuentre. Acá estamos. Ahorita. Vale, chicos. Vamos a empezar. Recordándoles que siempre tienen que decir, al momento de escuchar su nombre, tienen que decir present o pueden decir I'm here, que significa aquí estoy, teacher, ¿ok?
Vamos, con las primeras sería Álvaro Ernesto Rodríguez Ochoa. Present. Ok, perfecto, gracias. Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Thank you, Amanda. Ana Raquel Campos Ayala. Ana, Rachel, are you there? No, not yet, maybe later, right? Tal vez más tarde. Candy Marisela Cisneros de Escobar. Present, miss. Thank you, Candy. César Alexander Alas Portillo. César, are you there? Okay, maybe later, right? Dani Anthony Sigüenza Ventura. Present, teacher. Thank you, Dani. Daniel Alexander Villavicencio Enríquez. Daniel, maybe later, right? Denise Scarlett Montano de Martínez. Present, teacher. Thank you, Scarlett. Ernesto Salvador Mejía Mundo. I am here, teacher. Thank you, Ernesto. Giovanni Enrique García Cortés. Presente, teacher. Thank you, Giovanni. Ictalina Castro. Present. Thank you, Ictalina. Jared Salvador Palma Arteaga. Jared? No? Maybe later, right? Jorge Armando Vázquez Guevara. Present. Thank you, George. José Abel Molina Argueta. José Abel Molina Argueta. Present. Okay, thank you, Abel. Josué Adiel Onofre Durán. Present, teacher. Thank you, Josué. Carla Roxana Landaverde Mengíbar. Carla, are you there? No? Maybe later, right? Okay, Catherine Stephanie Escolero Orellana. Present, teacher. Thank you, Catherine. Ligia Magalí Vázquez Martínez. Ligia. Thank you. Okay. Luis Eduardo Reyes. Present. Okay, thank you. Luis Rafael Beltrán Rogel. Present, teacher. Thank you, Luis. Marvin Alexander López Carranza. Marvin. Present, teacher. Okay, Marvin, right? Present, teacher. Okay, perfect. Thank you. Yes, yes. Okay, René Francisco Mendoza Cárcamo. Vaya, pongámosle mute los micrófonos, chicos, porque no puedo escuchar al chico de la lista. Ok, René Francisco Mendoza Cárcamo. Present, teacher. Ok, thank you, René. Roland Rutilio Cruz Cañas. Present, teacher. Thank you, Roland. Rosa Isela López Hernández. Rosita, Rosa Isela, are you there? No, maybe later. Yancy Lisette Alemán Rubio. Hola. Present, teacher. Thank you, Yancy. Okay, guys. Vaya. Esa es la primera vez que hemos pasado la lista. Esperemos que los demás puedan conectarse un poquito más tarde para que puedan estar presentes en la siguiente. Ok, vaya. Como ya dimos una media review acerca de lo que estuvimos viendo en la clase pasada, que sería la clase de ayer, vamos a empezar con un nuevo tema el día de ahora. Ok. Pero para esto vamos a ver un poquito lo que son los pronombres personales, ¿ok? Para después pasar ya de lleno al tema que sí nos toca el día de ahora, porque sería negative and positive statement, o affirmative statements, ¿ok? Solo demos unos minutitos para poder compartir pantalla y ya les muestro. Vamos a...
Acá está. Vaya, chicos, ¿pueden ver esta parte de acá? Sí, ¿verdad? Yes, teacher. Vaya, ok. ¿Se acuerda que estuvimos hablando acerca de los verbs? Eso solamente son un recordatorio de los pocos que estuvimos viendo qué significaba good night, qué significaba good evening, good afternoon, howdy, good morning, hello, hey, y hi, right? This is just a review, but we already touched that, okay? So let's pass to another four, okay? Bye. Tenemos, chicos, lo siguiente. ¿Ustedes saben qué es un subject pronoun en inglés? A ver, ¿quién sabe qué es un subject pronoun? Los pronombres personales. Los pronombres personales o personal pronouns, ¿verdad? Que los ocupamos como sujeto en la oración y que también sustituyen al nombre. En este caso, ¿verdad? Tenemos el pronombre I, que significa... Yo. Yo, muy bien. You, ¿qué significa? Tú. Tú. He. Él. Ok. She. Ella. Ok. Ella. It. Como para eso, para objeto. Ajá, para él, el gato, la gata, el ratoncito, la tortuga, etcétera, etcétera. It es cuando nos referimos a animales o cosas o situaciones. Es así como lo vamos a ocupar esta pregunta. ¿Ok? Vaya, tenemos el siguiente. ¿Qué significa we? O, nosotros, muy bien. Ellos, nosotros, nosotros, nosotros. Ok, ¿and you? Vosotros. Tú. Vosotros. Vaya, aquí hay una cosita que debemos tener mucho en cuenta. Aquí tenemos dos you, si se fijan, ¿verdad? Tenemos you, que significa tú. Pero también tenemos you en plural, que significa ustedes. ¿Ok? Pero todo va a depender del contexto en el cual nosotros estemos hablando. Por ejemplo, si yo les digo, what do you prefer, guys? Coffee or milk? ¿Qué prefieren ustedes, chicos? ¿Café o leche? ¿A quién me estoy refiriendo? A ustedes. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que me da la pauta? Ajá, ¿y qué me da la pauta de que estoy utilizando el you en plural? Porque estoy utilizando la palabra guys con S, ¿ok? Que significa que es más de una persona. Entonces, ese es el contexto en el cual usted se va a basar para definir si significa tú o significa usted. Pero, vaya, digamos, si yo lo ocupo en singular, te digo, ok, where do you live, Catherine? Ajá, me estoy refiriendo directamente a... ¿Dónde vive? Catherine, ¿verdad? ¿Dónde vives tú, Catherine? ¿Ok? Entonces estoy hablando solo de Catherine, ¿verdad? Y estoy diciéndole a ella, a ti. Pero es una conversación entre Catherine y yo. Por eso están dos. Y de esa forma es como yo voy a ocupar you en forma singular. ¿Ok? ¿Es clear? ¿Any questions? ¿Alguna preguntita? ¿No? Sí. Eso se puede. Yo. Ajá. Dígame, Roland. Yo, teacher. Dígame. No sé si podría repetir en español lo que significa hi, you, hey, para anotarlo también. Ah, ok. Hi, vaya, lo que vemos en el muñequito, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de los pronombres personales. Es I, que significa yo. No. You significa tú. ¿Ok? Tú. He significa él, ok, él. Están señalando los muñequitos a él, ¿verdad? She significa a ella, muy bien. Y aquí estamos señalando, al gatito, ¿verdad? Esto. Esto, esta, lo, la, los. El gato, el gato. El gato. O puede ser la gata. También, por eso es tercera persona. Entonces sería it, gat, no. It, la, lo, la, esta, ah, la. Esto, ok. Eso, esa, perdón.
Ok. Pero it lo vamos a ocupar cuando estemos hablando de animales o cosas. Por ejemplo, la casa, por ejemplo, el carro, por ejemplo, el gato, por ejemplo, la gallina, la mesa, el ventilador, etcétera, etcétera, etcétera. De esa manera es como nosotros vamos a ocupar eso. ¿Ok? We significa nosotros. ¿Ok? Nosotros. Y you significa ustedes. Pero es cuando hablamos más de dos personas. Ustedes, ¿ok? O dos personas en adelante, ¿right? Y there significa ellos. There significa ellos. They. Ok. Ok, perfect. Any questions so far, guys? ¿Alguna pregunta acerca de eso? No? Ok, so no. Let's continue with the other slides. Ok, vale. Eso quedó claro, ok. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, right? These are the personal pronouns que funcionan como sujeto en la oración. Yo, tú, él, ella, eso, esa, la, lo, ustedes, ellos, nosotros, ellos, ¿ok? Vaya. Ahora bien, ese día vamos a ver un poco acerca del verbo to be, porque antes de introducirnos a los negative statement y affirmative statement, tenemos que saber qué es el verbo to be. What is the verb to be? ¿Qué significa el verbo to be? Ser o estar. Ok, el verbo to be significa ser o estar. Y las tres formas del verbo to be son las siguientes, que es am, is, am, are. Muy bien. ¿Y qué significan todas estas formas? Significan lo mismo. Significa ser o estar. Tanto I am, tanto am, perdón, como is and are significan lo mismo. Ser o estar. Pero depende del contexto que estemos hablando, así vamos a ocupar cómo ser o cómo estar. Y lo vamos a combinar con los sí, personal pronouns, ¿ok? Ok, let's continue. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? No. Ok, pero no. Let's continue. Y tenemos acá una pequeña imagen donde nos muestra la estructura, ¿verdad? De cómo vamos a ocupar el verbo to be. Dice que el verbo to be lo usamos para hablar en presente acerca de nombres, profesiones, nacionalidades, edades, sentimientos o marital status, que son estado marital. Si usted está casado, si usted está soltero, etcétera, etcétera. O si está acompañado, ¿right? Could be, right? Todo es posible. All is possible. Ok, y tenemos algunos ejemplos acá. Mire, tenemos I am Frank. I'm not single, right? I am an architect. I am from London. I am English. My brother is a dentist. And my sister is a secretary, okay. My favorite sport are tennis and golf. And okay? My sister is a secretary. Exactly. I am not single. Bye. I am from. Entonces, London. Chicos, tenemos esto. I estos son algunos single. Ejemplos. ¿Para qué dijimos que vamos a ocupar el verbo to be? I am from. Para hablar acerca de el presente. Para hablar acerca de nombres. Profesiones, nacionalidades, edades, sentimientos y estado marital. ¿Ok? This is clear. ¿Ok? So, let's see some examples. Vamos a ver algunos ejemplos. Como les decía, vamos a combinarlo un poco con el verbo to be y con los personal pronouns. Si se fijan, acá están los personal pronouns. Pero, ¿cómo vamos a identificar cuál forma del verbo to be yo voy a ocupar con cada uno de los personal pronouns? Pues déjenme decirles que la forma del
del verbo to be es am, se ocupa con primera persona. ¿Y cuál es primera persona en inglés? Vaya, este, podrían dejar de estar manejando el lapicero, si no voy a bloquear esa parte. Ok, entonces tenemos I am. ¿Por qué I am? Porque I am, se ocupa con primera persona. ¿Y cuál es primera persona en inglés? Es yo. ¿Por qué? Porque estoy hablando de mí, mi persona, en primer lugar, ¿ok? I, ¿ok? I am. He is, she is, and it is son terceras personas. Por ende, y se ocupa con terceras personas nada más, ¿ok? Y vamos a ocupar are con segundas personas, que en este caso sería you, and we, and there. Aquí falta there. Pero son las tres que ocupamos con are, ¿ok? Por ejemplo, si decimos, I'm a teacher, ¿ok? Yo soy una maestra. Profesión, okay? Maestra. Yo soy maestra, ¿ok? Si yo te digo, y si yo hablo de Italina, she is a teacher, ¿ok? Estoy utilizando lo mismo. Lo único que cambia es la forma del verbo to be, porque yo ya estoy hablando de Italina, que es en tercera persona. Te estoy diciendo a ti que ella es una maestra. ¿Ok? Ahora bien, si vamos a hablar de segundas personas, podemos decir, we are teachers, ¿ok? Nosotros somos maestros, ¿ok? Maestra. O maybe it could be, you are a teacher. You are a teacher. You are a teacher means, tú eres un maestro. O ustedes son, son maestros, ¿ok? De esa forma es como nosotros vamos a utilizar las tres formas del verbo to be, ¿ok? Vale, sigamos, chicos. Y acá tenemos algunos ejemplos, que era lo que les estaba diciendo, chicos. I am Sarah. Okay, I am Sarah. And he is Jake. Jake. Okay, Jake. Yo soy Sarah y él es Jake. 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 John is Tyler. John is in the bedroom. Okay. Yo soy yo. John está cansado. Él está en el cuarto. En la habitación. Vaya, okay. Este, les pido por favor que pongamos, que tengamos un poquito de respeto, ¿verdad? Estoy explicando lo que es el tema y estamos manchando la pantalla. Abel, por favor, cuando usted hace alguna cosa en la pantalla, siempre sale el nombre de quien lo hace. Así que por favor, les voy a pedir que tengamos un poquito de respeto en esa parte, ¿verdad? Estoy explicando y necesito que me pongan atención. Y esto distrae tanto a la teacher como a los demás. ¿Ok? Así que, por favor, recordarle nada más las reglas de la sesión. Si no, me va a tocar sacarlo. ¿Ok? Así que, por favor, tengamos eso. Consideración y respeto ante todo. Please. Ok. So, let's continue, guys. Vamos. Con las siguientes. Si gusta, no es necesario que lo repitan ahorita, porque ahorita yo estoy nada más mencionando, como un ejemplo, ¿ok? Y luego podemos ver el significado de cada cosa si usted no entiende alguna parte, ¿ok? Va. Seguimos. She is very young. Ella es muy joven. She is only 12. Ella solamente tiene 12 años, ¿ok? It's 2 in the morning, ¿ok? It's very cold. Son las 2 de la mañana. Está muy frío, ¿ok? You are from Italy. You are Italian. You are Italian. Ok, the cars are in the garage. Jim and I are classmates. Jim y yo somos compañeros. Compañeros. Okay. Vaya, estos son algunos ejemplos de cómo nosotros vamos a ocupar las tres formas del verbo to be, que en este caso sería am, is, and are. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Preguntitas? Este, yo tengo una. Primera persona es I. Ajá. Am, ¿verdad? Es yes. La primera persona. Ajá. Y en segundas personas se utiliza el are. El are, que sería... Sí.
You, we, you and we. There. We and they. Ajá, exacto. Así es, George. Thank you. You're welcome. ¿Algo otras preguntitas, chicos? No? Ok, let's continue. Vamos a ver con la siguiente slide. Y acá tenemos lo que es la estructura, ¿verdad? Que sería la parte de acá de la forma positiva o afirmativa, ¿verdad? Que tenemos que es el subject plus verb to be, que en este caso sería is, are, or am. Depende de qué persona estemos hablando, ¿ok? Plus el complemento. ¿Y qué es un complemento? Todo lo demás de la oración. For example, we have, I am a teacher, que era lo que les estaba diciendo. Tenemos un sujeto, tenemos el verbo to be, tenemos, y eso además, a teacher es el complemento en la oración. ¿Ok? Example number two, tenemos, you are an engineer. Usted o tú eres un ingeniero. Tenemos ingeniero. El subject, que he es a secretary. You, ajá, que sería el subject. El verbo to be, que en este caso vamos a ocupar la forma are porque estamos hablando de segunda persona. Y luego tenemos el complemento que sería an engineer, ¿ok? Un ingeniero. Y así sucesivamente. Ahora vamos con tercera persona. Si se fijan, estamos hablando de ella. Y respetamos siempre la estructura gramatical de la sesión o la estructura afirmativa, que en este caso es she is a secretary, ¿ok? Subject plus verb to be plus complement, also, right? And so on, right? He is a bus driver. They are pilots. ¿Y qué significa pilots? Pilotos. Pilotos, ¿ok? ¿Tienen alguna duda en cuanto al vocabulario pilot que tenemos acá? Sí. He is a bus driver. Ajá. George. George, dígame. Sí, ¿en qué ocasión solo en las, quiero ver, segundas personas usamos el am? Y okay. En primera y en tercera persona se usa el a. Vale, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí está. Esos son artículos, ¿ok? Son los artículos. Okay. Pero indefinidos, que nos dicen la cantidad, pero en este caso ellos significan uno, una. Pero la diferencia de cómo vamos a utilizar estos dos artículos que significan lo mismo, ¿verdad? Porque tanto a como am significan uno, una. Pero lo vamos a ocupar con ciertas excepciones. En este caso sería and, lo vamos a ocupar cuando la siguiente palabra comience con una vowel sound. ¿Ok? Quiere decir que yo voy a ocupar am cuando la siguiente palabra después del artículo comience con un sonido vocal. Pero si comienza con un sonido consonántico, que es consonant sound, vamos a ocupar the letter A. ¿Ok? A. En este caso sería, she is a A secretary. Ok. Ok. Perfect. Another question, guys? ¿Preguntitas? ¿No? Ok, vamos. Sigamos. Acá tenemos, chicos, lo que son la forma positiva de lo que estaba hablando, ¿verdad? Y tenemos la forma negativa y tenemos la forma interrogativa. Pero ahorita vamos a quedarnos con la positiva y la negativa. ¿Ok? Porque si no se me van a confundir. ¿Ok? Vamos. Tenemos la forma positiva que es I am, les estaba diciendo. You are, he is, she, it is, you are. It is. Ajá. We are and they are. ¿Qué significa? Yo soy, tú eres, él es, ella es, eso, esa es, nosotros somos. Ustedes son, ellos son, o ellos están, depende de qué estemos hablando. Y tenemos que también podemos utilizar lo que es la contraction. ¿Y qué es la contraction?
es la forma contractada de esta estructura, ¿ok? Del verbo to be con el personal pronouns. Y lo utilizamos, un apóstrofe, ¿ok? En este caso se pronuncia am. Repeat. Am. 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 ¿Ok? Am. Your. 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 His. Your. His. 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 Exacto. It's. It's. Where. Where. It's. Where. Your. Where. Your. There. There. ¿Ok? Ok, muy bien. Ya ven que van agarrando ya el sonido. Entonces, esa es la forma larga y esa es la forma contractada. Usted puede utilizar las dos formas. Las dos formas son válidas, ¿ok? La única diferencia es que esta suena más natural y esta suena como un poquito más pausada. You are. You are. Muy bien. Por ejemplo, a ver, hagamos unos ejemplos. It is. Hagamos unos ejemplos. ¿Ok? A ver, ¿quién me dice un ejemplo? I am so. Ah, volunteers. Volunteers. I am nurse. I am a nurse. Ok, muy bien, excelente. Yo soy una enfermera. Ok, enfermera. Rachel, let's participate. You are engineer. You are an engineer. Ok, muy bien, pero en la forma contractada, you're an engineer. Ok. You are an engineer. Ok, y estamos utilizando la forma contractada, pero usted también puede utilizar esto. Both are okay. Ok, Rachel, yo veo que usted quiere participar, Rachel. Tell us an example, please. Rachel, are you there? No? Ok, let's continue. A ver, another volunteers? They are employed. Ok, they are employers, ok, ellos son empleadores, ok. Muy bien, Rosa Isela, tell us an example, please. He's contador. Ok, he's a? Contador. An accountant, ok. He's an accountant, muy bien. Roland, you want to participate? I am... donde dice I am, puedo decir nombre. Así sí, como puede ser una profesión o algo así. I am Roland. Ok. Yo soy Roland. Sí. Sí, yo soy Roland. Sí, también es válido. Muy bien. Ok, let's continue. Another volunteer, please. René, I see that you want to participate. Tell me an example, please, using contraction. She is a teacher. Okay, she is a teacher. Excellent. Do it. Vamos a ver Amanda. Amanda, la veo ansiosa. Tell me an example, please. I'm a student. I'm a student. Muy bien, excelente. Vamos, Magali Vázquez. Magali Vázquez, give me an example, please. Using contraction. I'm a secretary. Okay, I'm a secretary. Candy, Marisela, tell me an example, please. I'm a teacher. I'm a teacher. Okay, perfect. Okay, Luis Beltran, tell me an example, please. Luis, are you there? Architect. Okay, and I'm an architect. Jancy, tell me an example, please, using contractions. He's engineer. Okay, he's an engineer, okay? Ernesto, tell me an example, please. I am accountant. I am accountant, muy bien. Catherine, tell me an example, please. I am salvadoreña. I'm a Salvadorian, right?
I'm Salvadorian. Muy bien, excelente, chicos. Vamos a ver, esperemos que los demás pues, puedan conectar su cámara para ver quién participa, ¿verdad? ¿Quién no? Bye. Entonces, esa es la forma afirmativa. Pero déjenme decirles que también existe una forma negativa. ¿Y cómo lo vamos a hacer, chicos? Solamente tenemos que agregar la palabra not después del verbo. Por ejemplo, si yo dije, I'm a teacher, la forma negativa, ¿cómo sería? Sería, I am not a teacher. ¿Ok? You just have to add the word not. For example, if you say, I'm a nurse, I am not a nurse. I'm a pilot, I am not a pilot. You are an engineer, you are not engineer. ¿Ok? Esa es la forma de cómo vamos a hacer la forma negativa. Solo déjenme sacar otra slide y vamos a definir eso. ¿Ok? Vamos. Por ejemplo, si yo digo, vamos a ver eso. Si yo digo, you are a nurse, ¿ok? Esa es la forma positiva, ¿ok? You are a nurse. Tú eres una enfermera. ¿Cómo sería la forma negativa? A ver, ¿quién me dice? You are not a nurse. Tú no eres una enfermera. Enfermera. Excelente. You are a nurse. Another example. A ver, ¿quién me dice otro ejemplo? You are not a doctor. Ok, vamos. A ver, permítame. Se me trabó. You are not a doctor. Ok, ¿y la forma positiva cómo sería? You are a doctor. You are a doctor. Muy bien, you are a doctor. Y así sucesivamente. Podemos hacerlo con otro pronombre personal. A ver, dígame uno diferente. She. Okay, she, what? ¿Y qué forma del verbo to be? Secretary. Okay, She is a secretary, okay. ¿Forma negativa, George? She is not a secretary. Ajá. Muy bien, excelente. ¿Ven? Eso es súper fácil. Una forma negativa solamente vamos a agregar la palabra not. En el caso que usted quiera utilizar la contraction, puede ser esto también, que es esta parte de acá. Miren, por ejemplo, esta es la forma larga. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, it is not. We are not, you are not. They are not. Y acá tenemos la forma contractada que les estaba hablando y solamente vamos a utilizar lo que es el apóstrofe. Por ejemplo, we have I'm not. Repeat. I'm not. Okay, You're not. Okay, perfect. So this is it. The way that you can use also if you want to sound more natural, okay? Si usted puede utilizar la forma larga o puede utilizar la forma corta. Las dos son válidas. La única diferencia es que usted suena más natural de esta forma que de esta forma, okay? But it's up to you. ¿Qué significa it's up to you? Es su decisión, okay? Es su elección. Okay. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Ok, let's practice. Vamos a ver, yo veo que no tienen preguntas, ¿será que están así un poquito ahí dudando? Si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela, necesito saberla para yo poder pues avanzar en cuanto al tema. Okay, si usted no ha entendido, yo con gusto le vuelvo a explicar, no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Do you have some questions? ¿Tienen algunas preguntas?
No? No. Ok, perfect. So let's start practice. Ahora vamos a ocupar el chat de la meeting, ok? Vamos a ocupar el chat de la meeting y usted pues me va a hacer ejemplos utilizando la forma positiva y la forma negativa. Usted me va a hacer una oración. Me va a escribir la forma positiva y la forma negativa y me la va a enviar al chat, ok? So, I'm going to give you 5 minutes to do that, okay? So, let's start, okay? Vamos a comenzar. Do it. Positiva y negativa. Yes, positiva y negativa. Pueden utilizar cualquiera de los pronombres personales, okay? Ay, ¿dónde está el chat? Está en la barrita. Ay, no lo sé. En la barrita dice chat. Dele clic y va a desplegar la ventanita. Oh my God, no lo encuentro. Ay. Ay, me salí más bien, pero me espero que tenga. Don't worry. Okay, he is a manager. Okay, excellent. He's a manager. And in the negative, I am at home. I am not at home. Okay, Catherine, good. Excellent. Okay, he is not a manager. Excellent, George. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Who else? César, okay. I'm a tourist. I am not a tourist. Okay, excellent. Good evening, everyone. I'm studying marketing. Okay, I'm not. Okay, a ver. Okay, perfect. She is a nurse. Okay, she is a nurse. Magali Vázquez, right? De forma, la forma negativa. Tratemos de poner las dos formas de un solo porque si no se me pierden, okay? He's a fireman. He's in a fireman. Okay, Marvin, excellent. Daniel Villavicencio, you are a teacher. You are not a doctor. Okay, perfect. Excellent. Ernesto Mejia, ay, ya no lo leí. You are a student. You are not a student. Excellent. Okay, Ikta, she is a nurse. She's not a nurse. Okay, she is not a nurse. Este es al revés, okay? Not is after the verb to be, please. Recuerden que el not va después del verbo to be, chicos. So, go ahead. Vamos, Wells. René, okay, Abel, I'm not studying marketing, Abel. We are students, we are not a student. Okay, René, excellent. Prolong, I am soccer player, right? I am not a soccer player. In this case, you are going to add player, un jugador de fútbol, si no solamente dice fútbol, okay? Jancy, you are an engineer, you are not an engineer, excellent. Magali, they are happy, okay? They are happy. Ellos son felices. They are not happy, okay? Could be the negative form. Eduardo, it is a tiger. Okay, it's a tiger. It's not a tiger, okay? You are a doctor. You are not a doctor. I am a participant. I am not a participant. Excellent, Luis Beltran. A ver. Who else? Uh-huh. ¿Quién más? Everybody already participate? No? Yes? Let's see. Más o menos, casi solo la mitad. Ok, hay un mensaje nuevo. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Luis Beltrán, I'm a participant, not a participant. Vale, ese ya lo vimos. Ok, vamos a ver. I'm a chef. Okay, excellent. I am not a chef. Okay, perfect. Excellent. Una cosa, sería correcto la forma I didn't. Yes, but didn't es otra cosa. Estamos hablando del presente simple con el verbo auxiliar do. Pero eso es otra forma del simple present. Okay. Ahorita estamos con el verbo to be. Okay. Okay, Jancy is angry. He's not angry. Okay, Abel. Okay, thank you, Abel. Muy bien. Who else?
¿Qué más? Ajá. Who else? Nobody else? Okay, perfect. Ahora yo les voy a decir y ustedes lo tienen que escribir lo más rápido que puedan. Okay, let's practice. Vamos a ver. I'm a student. I am not a student. Okay, write it down. Ready. I'm a student. Okay. Ajá. En este caso, estamos ocupando las dos formas, ¿ok? I'm a student, I'm not a student, ¿ok? Eso le puede ayudar un poco en cuanto a la gramática, ¿ok? Vamos a ver. ¿Who else? Ok, Amanda, ok, excellent. I'm a student, I'm not a student. Hola, hello, Rosicela. Excellent, I'm a student, I'm not a student. Ok, perfect. Vale, ahora vamos a hacer otra práctica con lo que hemos estado viendo. Mm-hmm. Ok. I'm not a student. I'm not a, a student. In this case, it's a student. Study is, study es el verbo, chicos. Ok. Vaya. I'm a student. I'm not a student. Ok, perfect. So, let's continue, ¿ok? Vaya, stop. Muy bien. Vamos a detenernos un poquito acá y vamos a explicar la siguiente parte. Pero por antes de todo, ¿tienen preguntas hasta acá, chicos? For me, no, teacher. Ok. Creo que está más que claro, ¿verdad? Creo que está muy fácil. Ahora entonces vamos a pasar a la forma interrogativa. No les va a tocar, pero veo que ustedes son muy listos en ese aspecto y toman las cosas rapidito. Eso es lo bueno. Ya agarramos todo rápido. Ok, tenemos también la forma interrogativa. ¿Y qué es la forma interrogativa? Es la forma de nosotros cambiar la forma positiva a forma de preguntas. ¿Y cómo vamos a hacer esa forma? Lo único que vamos a cambiar es la posición del sujeto con el verbo principal, que en este caso es el verbo to be. ¿Ok? Si se fijan acá, acá tenemos algunos ejemplos. We have some examples and we change the positions. Look at this, ¿ok? We have, am I, for example, positive, I am a doctor. Negative, I am not a doctor. Am I a doctor? Am I a doctor? Yo soy doctor. Am I a Am I a doctor? Ok, vaya, vamos a sacar otro slash. Permítame. Vamos a ver. Ok, vamos a extender un poquito esta parte de acá para que lo podamos observar bien. Vaya, tenemos forma afirmativa, ok. I'm a doctor. Vamos a hacerlo con la forma de primera persona, ¿ok? I am a doctor. I am a doctor. Muy bien. Yo soy un doctor. Esta es forma afirmativa o positiva. ¿Cuál sería la negativa, chicos? I am not a doctor. Muy bien, pero ¿qué pasa si yo quiero hacer esta forma positiva a forma de pregunta? ¿Cómo la voy a pasar? La regla gramatical me dice, la regla gramatical me dice que yo debo de cambiar el sujeto, que en este caso sería el pronombre I, con el verbo principal, que en este caso sería el verbo to be. Entonces quedaría I am a doctor y lo cerramos con un signo de interrogación, a question mark, ok. Si usted no pone el question mark, no es una pregunta, okay? Ok. Always you have to write a question mark. Don't forget that. No olvidemos eso. Y con una pregunta de estas tenemos las respuestas cortas, que en esta sería la forma positiva y la forma negativa, que en este caso sería yes. Yes, a doctor. I am a doctor. Si yo soy o. No, I am not. La respuesta corta. Si yo soy,
No, yo no soy. ¿Ok? Pero también usted puede utilizar la forma larga que si es yes, I am a doctor o no, I am not a doctor. It's choice, it's your choice. Or it's up to you. Si usted quiere utilizar la forma larga para responder o si quiere utilizar la forma corta para responder. ¿Ok? So, in this case, you are going to do this. When you want to make the question for it. Si se form, si quieren hacer la forma interrogativa, van a hacer esto. Vamos a cambiar la posición del sujeto con el verbo principal. Vaya, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a practicar otra vez. Pero primero que todo, ¿tienen alguna duda en cuanto a eso, chicas? More or less, más o menos. So. Vale. Pero eso de la forma positiva y la forma negativa, sí la entendieron súper bien. Eso solamente vamos a agregar not después del verbo para formar la forma negativa. ¿Ok? Yo. Ajá. Dígame, Roland. Es que estoy viendo que también, digamos, como dice, I am a doctor. Ajá. Y cuando yo le escribí en el chat, solo le puse I am soccer, ¿verdad? Entonces, ajá. ¿Verdad? Entonces tendría que haberle puesto I am a soccer. A soccer player. Jugador de fútbol. Porque soccer significa solamente fútbol. Entonces estaba diciendo, yo soy fútbol. Entonces por eso hay que ponerle player. Okay. Yo soy un doctor. Si gustan, les pongo el español acá para que ustedes puedan ver la diferencia. Okay. Yo soy doctor. Un doctor. Yo y ese no cambio soy... lo vamos a hacer en todos los pronombres. Sí, se puede. Sí, lo vamos a hacer con todos los pronombres. Sí, se puede. Ok. Ahora vamos a ver la traducción de eso. ¿Soy un doctor? ¿Soy un doctor? Sí, yo soy. No, yo no soy. Entonces vamos a poner esta en otro color para que ustedes puedan ver la diferencia. Ah, se cambió todo. Se mira mejor así con ese color, ¿verdad? Sí. Ready? Finish? Terminaron? Finish, teacher. Ok, perfecto. Vale. Ahora vamos a practicar la forma interrogativa. ¿Ok? Vamos a hacer la forma positiva, la forma negativa y la forma interrogativa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a escribir siempre en el chat. ¿Ok? So, vamos a empezar la cuenta de tres. 1, 2, 3. Ok, go ahead. Ajá. Tratemos de escribir las tres formas juntitas y cuando terminemos de escribirla, las enviamos para que aparezcan juntitas. Porque si no, me pierdo leyendo una y no sé cuál es la otra. Poner un ejemplo como el ejemplo que usted puso. Sí,
Así las tres formas. La forma positiva, la forma negativa y la forma interrogativa. ¿Ok? Usted puede poner el pronombre que usted desee. Ok, they are parents. Ok, they are not parents. Are they parents? Muy bien, excelente, Katherine. Así es. Excelente. Good job. Vamos, chicos. Scarlett, I'm a doctor. I'm not a doctor. Am I a doctor? Okay, perfect, Scarlett. Good job. But I would like you to choose another professions and another personal pronoun. Candy, I'm a teacher. I'm not a teacher. Am I a teacher? Yes, I am teacher or no, I am teacher. Okay, Luis, excelente. Vamos a ver, I'm a student, I'm not a student. George, I'm a technical service, I'm not a technical service. Am I a technical service? Falta la question mark, George. Recuerda que si usted no le pone el question mark, no es pregunta. Interrogación. Exacto. Yes, so. Se me olvidó decir, okay. Also, right? I am a carpenter, I'm not a carpenter. Am I a carpenter? Yes, of course. I'm a student. I'm not a teacher. Am I a teacher? Okay, excellent, Daniel. Excellent job. Good. Vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos. You can do it. I'm a driver. I'm not a driver. Am I a driver? I'm a dentist. I'm not a dentist. Am I a dentist? Yes, I am. Or no, I am not. Excelente, Yancy y Alemán. Excelente. That's the way. Vamos a Josué Adiel. They are friends. They are not friends. Are they friends? Yes, of course. Good. I am a nurse. No, alcanza a leer. Okay. Magal, I'm a teacher. I'm not a teacher. Am I a teacher? Yes, I'm a teacher. No, I am not a teacher. Good, but te faltan unas cositas ahí para perfeccionar. Pero está bien. Okay, who else? Who else? ¿Quién más? Vamos a ver, ¿quién más? César, I'm a tourist. I'm not a tourist. Am I a tourist? Yes, I am a tourist. I'm not, I am a tourist, right? Okay, excellent. Good. Who else? ¿Quién más? Uh-huh. Ay, me faltó. Ajá. ¿Quién más, chicos? Eduardo, I'm intelligent. I'm not intelligent. Am I intelligent? Yes, of course. You're intelligent, but that's the way you are going to look. You are going to do that. Okay. Excellent. Good. Uh-huh. Who else? Nobody else? René, I am in El Salvador. I'm not in El Salvador. Am I in El Salvador? Remember that you have to write the question mark, René, okay? The question mark is missing. Falta la question mark. Please. Sí, teacher, lo que sucede es que en mi computadora me cuesta encontrar ciertos signos. I know that. I got it. Okay, don't worry about that. No se preocupe, ya entendí. A mí también me pasa eso, no se preocupe. Okay, so we are going to stop here. Ah, okay, Carla, okay, I'm a psychologist. I'm not a psychologist. Am I a psychologist? Yes, I am, or no, I am not, okay? This is a short form to answer these questions, okay? Vamos. Rachel, okay, I'm a student, I'm not a student. Am I a student? Yes or not, Rachel? Yes, I am, or no, I am not.
Okay. Okay. Ay, teacher, ya le mandé la mía, pero... Okay, I am a nurse. I am not a nurse. Am I a nurse? Yes, I am a nurse. Okay, solo le faltó el article, okay? Article. Ay, A. Ay. I am an A nurse, right? Okay, perfect. Excellent. Nobody else? Somebody else? ¿Alguien más? ¿No tenemos más? No. Okay, Amanda, they are beautiful. They are not beautiful. Are they beautiful? Okay, perfect. Excellent. And what could be the answer, Amanda? Yes, they are. Or no, they aren't. Okay? Someone else? ¿Alguien más? No? Vaya, chicos. Entonces, vamos a pasar a la siguiente actividad. Okay? Ahorita vamos a ocupar lo que es, el grupo de WhatsApp. Pero antes que todo, voy a especificar lo que me estaba preguntando el compañerito anteriormente, ¿verdad? Que era acerca de los articles. ¿Por cuándo vamos a ocupar el article A y cuándo vamos a ocupar el article an? Okay. The articles are the ones that they have the same meaning, right? And are indefinite articles. They're different, depends on the sound at the beginning of the next word. Que era lo que les estaba diciendo. La diferencia va a depender del sonido de la siguiente palabra. Por ejemplo, tenemos, when the next word starts with a consonant sound, we are going to use A. Okay? A. Por ejemplo, a book, a car, a dog. A frog. A lemon. A truck. Si se fijan, todos comienzan con una consonante, ¿ok? Consonante. Pero ellos suenan con un sonido consonántico siempre. Tengan en cuenta mucho eso, porque tal vez puede comenzar con una consonante, pero tal vez es muda, como por ejemplo en el caso de la H, que es el caso que tenemos acá abajo. Miren. Por ejemplo, tenemos a house. House. ¿Cómo suena la H? Suave. House. Suena como una J, ¿verdad? Entonces es un sonido consonántico. A pesar de que la H es muda, suena como una consonante. Por eso es que le vamos a poner A. ¿Ok? Pero ¿qué pasa en el caso de la palabra hour? Que hour significa hora. ¿Ok? ¿Por qué and teacher? Miren, porque si oímos el sonido de la palabra es hour. Hour. ¿Listen? Hour. Repeat. Hour. 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 ¿Cómo suena? Hour. ¿Suena una consonante o suena una vocal? Una vocal. Ajá, por ende, tenemos una consonante acá, pero acá en ese caso no suena la H, solamente se escucha la siguiente, que es en este caso es una O, hour, pero suena como una A, hour. Y por eso vamos a ocupar el M, ¿ok? El article M. Y acá tenemos otro ejemplo, an uncle. Uncle. Repeat. Uncle significa tío. ¿Ok? Tío. Y acá no suena una consonante, sino que suena una vowel. ¿Ok? En este caso es uncle. ¿Ok? Uncle. For that reason, you are going to use the article and. ¿Ok? But not in the next case. In this case, university or university, right? University. Okay, repeat. University. ¿Cómo suena? ¿Qué es lo que suena? ¿Una vowel o una consonant? Una consonant. Ajá. ¿Y cómo es? La de...
University, okay? You es como una yeah, right? University. Por eso es que estamos utilizando el article a university. Repeat. A university. Okay, perfect. Vaya, en ese caso son excepciones. Siempre usted se va a basar. Generalmente siempre es que cuando empieza con una consonante usted va a ocupar A. Y generalmente que cuando comienza con una vocal va a ocupar M. Pero hay algunos casos, hay algunas excepciones, como por ejemplo estos que les hemos mostrado acá, ¿verdad? Que en este caso sería house, hour, uncle, university. Usted tiene que pronunciar la palabra para saber qué es lo que le va a ubicar, ¿verdad? Porque nos vamos a guiar por el sonido que produce cada palabra, ¿ok? Y acá tenemos más ejemplos cuando nosotros vamos a ocupar el article an, ¿ok? An apple, an egg, egg, an insect, insect, an orange, orange, an umbrella, umbrella, an actor. Actor. Todas comienzan con una vocal, with a vowel, okay? So in this case, it's a vowel sound. For that reason, we are going to use M. When we are going to use A, when the next word starts and sounds with a consonant, right? Consonant sound. When we are going to use the article M, when the next word starts with a vowel sound, okay? Con un sonido vocálico. Is clear? ¿Preguntas, chicos, hasta acá? Question so far? ¿Preguntas? No? No? Por ejemplo, pregunta. Por ejemplo, cuando voy a mencionar, siempre tengo que decir a o a book. I need a book. A book. In this case, la A suena como A. Recuerden, A, B, C, D, E. Entonces, tomamos el sonido del A, B, C, del alfabeto. Ok. Entonces, vamos a ocupar a book, a car, a dog, a frog. A veces se nos va como la cosa y decimos A, ¿verdad? Pero en realidad, el sonido correcto es A. A book, a car, a book, a dog. A dog. I have a dog. Yo tengo un perrito, ¿verdad? Yo tengo un perro. Muy bien, excelente. Bye. Preguntas, chicos. So far. Questions so far, guys. No? Vaya, ok. Entonces yo les voy a hacer preguntitas. ¿Cuándo vamos a ocupar el article A? Cuando comienza con una consonant sound. Cuando la siguiente palabra comience con una consonant sound. Consonant sound. Okay. When we are going to use the article M? When they use it vowel sound. When the next word start with a vowel sound. Vowel sound. Perfect, guys. Okay. Y acá tenemos un poquito más de ejemplo. Miren. Acá tenemos también que lo podemos ocupar con adjetivos. Siempre y cuando la palabra comience con una consonante o un sonido consonántico, siempre usted va a utilizar el artículo E. Y cuando empiece con un sonido vocálico, siempre va a ocupar el artículo M. Por ejemplo, aquí decimos interesting class. Ese es un adjetivo. Pero no vamos a ver si es adjetivo o si es nombre o si es verbo. Todo depende si la siguiente palabra comience con una vocal o comience con una consonante, ¿verdad? El sonido consonántico o sonido vocal. ¿Ok? ¿Is clear? Yes. ¿No? Ok, perfect. So, let's start with the practice. Vamos a ver. Ahora vamos a ocupar lo que es el WhatsApp, les estaba comentando. Voy a dejar de compartir y voy a mandarles un link. Ok, voy a mandarles un link al WhatsApp group y usted le va a dar clic. Vamos a hacer una práctica en línea, ¿ok? De todo lo que hemos estado viendo ahorita. Yo sé que
Es mucho lo que vamos sabiendo, pero son cositas que vamos a necesitar para hacer la práctica en la plataforma. Por cierto, ¿pudieron entrar a la plataforma, chicos? Sí. ¿Todos pudieron entrar a la plataforma? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Perfect. Okay, me da gusto escuchar eso. Vaya, ahorita voy a abrir el WhatsApp group y ya les mando el link. Okay. Vamos a ver. Vaya, ahorita se los mando, chicos. Vaya, ahí estamos. Démosle clic al enlace y entramos, please. Vaya, mientras tanto, vamos a... Y ya vi. Voy a compartir pantalla. Ya lo abrí. Ahí se debe responder a los cuadritos. Sí, exacto. Ahí usted le va a dar a la flechita para desplegar las posibles opciones. Y usted va a decidir si es A o is M, dependiendo de qué es lo que nos dice la regla gramatical que hemos estado estudiando. Eso es más que todo con los áricos. Usted se recuerda de lo que hemos estado estudiando, usted lo va a responder así. Después me mandan captura y me la mandan al WhatsApp con su nombre completo. ¿Ok? ¿Cómo le doy para poner? ¿El qué? ¿Abrió el link? No, ya estuvo. Ah, ok. Sí, ya estuvo. Bye. Perfecto. So, eso les va a aparecer. Ya. Correcto. Le tengo que dar una flechita para abajo. Ok, sí, tiene que desplegar el menú, ¿qué le parece ahí? Ok, I'm going to give you 7 minutes. I guess it is enough. Maybe 10, right? Vaya, todos entraron ya, ¿verdad? Voy a dejar de compartir pantalla un ratito. Ya nos vemos de regreso. Vamos a ver. Han dijo cuando era en vocales, perdón. Ajá. A ver si se acuerdan. Recuerde que si usted me manda la captura, entonces me deja saber que usted ha estado haciendo la práctica. Y yo tengo pruebas de que usted ha estado haciendo esa práctica. ¿Ok? Ok, let's see. Vamos a ver quién mandó la primera. Vamos a ver. Ahí al chat. Ok. Sí, al WhatsApp group. Al WhatsApp. No al chat de la meeting, sino que al WhatsApp group. Ok, Giovanni. El WhatsApp del grupo. Ajá, vaya. Miren, cuando terminemos el ejercicio, en la parte de abajo dice terminado, ¿verdad? Entonces, ahí cuando usted termine el ejercicio, le va a dar terminado y le va a aparecer su nota automáticamente. Y le toma captura y la manda. Miss. Dígame. Me voy a salir un momentito y voy a conectarme de otro aparato. Ok, está bien.
¿Puedo volver a entrar? ¿Qué? ¿Puedo volver a entrar? Ay, ya la había terminado. Mejor, más práctica. Teacher, una I have a question. Ajá, tell me, Scarlett. Ya la hice, pero no sé, me salen todas verdes, pero me sale como que no sé si está mal o algo así. Solo era como literal poner la A en N, ¿verdad? Ajá, no era sí, como... sí, solo tenía que elegir uno de los artículos que aparecen en el la flechita. Ok, porque... Si le salió todo en verde, es que tiene usted 10 de 10, ¿verdad? ¿No le apareció 10 de 10 ahí? ¿Le envié el grupo? No, pues que me sale como 5 de 10 y salen todas verdes. No entendí. Pero... ¿En serio? Ok, vamos a ver. Ya la vamos a responder entre todos. Vamos a chequear okay. Luego que termine la mayoría, ¿ok? Ok, ya le envié. Okay, me salí espérame, ya lo hago. Do it, don't worry. Pasa que tiene que marcar también las figuras, por eso es que le aparece 5 de 10. Tiene que completar todas con los nombres de las figuras. Y ahí ya tiene 10 de 10. Vale, ahí el caso. Ahí yeah, el inconveniente. That's the inconveniente. So, let's do it again. Va. Ok. Ok, Ana, usted tiene que darle en comprobar respuestas. Dele clic ahí y ahí le va a aparecer la nota. Dice Roxy. Yo ya puse mi nombre completo, pero me dice curso o grupo, ¿qué número? No sé. Ah, no, no. Tiene que tomarle captura a lo que le aparece ahí y va a poner su nombre completo cuando usted mande el mensaje a WhatsApp, no en la página, ok. Si no, les van a empezar a cobrar. Hay que poner terminado después cuando... Ajá, cuando usted termine el ejercicio, dele clic en el botoncito terminado y le aparece la nota automáticamente. Ok, Josué Ariel, muy bien, excelente. Denise Scarlett, muy bien. Yo Amanda, puse... excelente. Le di terminado, pero no me sale la nota. Yancy Alemán, no le sale, qué raro. Bueno, entonces tome la captura y mándemela. Yo lo voy a ver ahí, las que le salen buenas. Okay. César Alexander, muy bien, César. Katherine Stephanie, vamos a ver quién más lo mandó. ¿Este cuál grupo es, Miss? Es el G23CP103-2023. Okay. G23? CP, en el WhatsApp lo tiene. No lo tiene Ay, se me pasa. G23P. Ay. Ajá, 5 P1. De 10. Ok, Yancy, vamos a ver quién más me lo mandó. Álvaro dice, Álvaro Ernesto Rodríguez. Ok, excelente. Ok, vamos a ver quién más mandó. No sé quién es el que lo ha mandado de último, chicos. Yo le pongo mi nombre. Nombrecito, please, para saber quién lo envía. Ya me trabé aquí. Ay. No se preocupe, usted lo puede enviar cuando usted lo termine. Lo acabo de colocar. Ok, Ernesto Mejía. Ok, Ernesto. Roland Cruz. Ok, excelente, Roland. Who else? Vamos. Ah, ok, Eduardo, ahorita se lo mando. Ok, George, 10 de 10. George, excellent, George. Voy a mandar otra vez el link. Ahorita se lo mando. ¿Cómo hacemos para identificar a la figura con la palabra? Tiene que utilizar el lapicito. Ahí aparece el lapicito. ¿No les aparece el lapicito en la opción? Sí. Y solo va a dibujar una línea, ¿ok? Y va a unir la imagen con el article que le corresponde a la imagen. Ok, Daniel Villavicencio. Ok, 10 of 10. Excellent, Daniel. Good job, everybody. Vamos a ver, ¿qué más? Y
pero no me queda pintada la rayita. Tiene que llegar bien la rayita hasta donde está la palabrita, si no, no se lo va a tomar como en cuenta. Ok, Abel Molina, ok, excelente, Abel. No, no lo hace. Le falta. Si no la baja, sí, con la flechita, por si no le da todo el mouse, sí, porque tenemos como es grande que... la página. Ajá, tienen que unir la imagen con el article que corresponde, chicos, para que les den los siguientes, los otros 5 puntos. ¿Y a dónde está la opción? Vaya, como si tú abres, te aparece un lápiz, mira. Entonces usted tiene que nada más arrastrar, ¿verdad? Unir la imagen con la palabra que corresponde. Y ya está. No veo la asignatura. La rayita. Vaya, vamos a ver. Voy a compartir pantalla. Mis asignaturas que pongo. Asignature. Asignature. Ajá. ¿Cómo así? Dice asignature. Ay, no puedo ver. No, tiene que poner check the answers en la lupita, en el documento con la lupita. Ajá. Ahí le va a chequear las preguntas y le va a salir automáticamente cuánto se sacó. Solo le va a poner en comprobar respuesta, nada más. Porque si no, en la otra es como que esté mandándola a un profesor a una asignatura de universidad, okay, o de colegio. Ahí no es. Ay, Dios, pero no me la tira. Ay, que me falta aquí. Tiene la lupa de arriba, sí, de la izquierda. Me salió un montón mala. Ok, vaya, voy a compartir pantalla para que podamos ver cómo es la dinámica, ¿ok? Denme unos minutitos. Vamos, vaya, miren, así es. Esa es la opción, ¿verdad? Primero que todo tenemos que identificar la imagen y el artículo. Vamos a desplegar la flecha, ¿verdad? A orange, right? A orange. Or a, ¿qué? Orange. A frog. Ok, a frog. ¿Por qué? Porque en este caso es an, ¿verdad? No, el primero. Vaya. Entonces. Porque lleva vocal. Porque lleva una vocal y comienza con un sonido vocálico. Ok, porque la siguiente palabra comienza con un sonido vocálico. Vamos con la number two. Number two, a or an? An. An, are you sure? An frog. An frog. Ajá, is a vowel sound or a consonant sound? Is a frog, because this is a consonant, ¿ok? Todas las que no son vocales son consonantes, ¿ok? Vamos, the number three, a ver, volunteers, A or N? A dog. A dog, muy bien, excelente, A dog. ¿Por qué? ¿Cómo? Yo lo volví a hacer y lo volví a enviar porque eso no me gustó. Don't worry, mejor todavía, lo más usted practica, más aprende, no se preocupe, Scarlett. Bueno, vamos con el número cuatro, number four, A or N? A. Ok, A cat, ok, cat, it's a consonant sound. Ice cream, okay? Is A or N? M. Uh-huh. M. A. M. Ice cream. An ice cream. Ah. Comienza con una. ¿Verdad? En este caso sería el sonido de la schwa. Ice cream. Ice cream. Okay? It sounds like a vowel sound, como un sonido de vocal. Okay, let's continue with the other one. It's A or M? A. A. A shoes, okay? Un zapato. Okay, let's continue with the other one, please. Estoy bajando. A goat or M goat? A goat. A goat, okay, perfect. Next one, A or M?
M, umbrella, umbrella. It sounds like a vowel umbrella. Sound. Okay, umbrella. Umbrella. Okay, the next A or M? A. A. A bed. Okay, bed. This is a consonant sound. So that is why we are going to use the article A. Next, A or M? M. M. M, elephant. A. Elephant. An elephant, okay. Vamos con la siguiente. Elephant. Fish, A or M? A fish. A fish, okay, perfect. A. Next, and the last one, A or M? An apple. An apple, okay, an apple. Okay, good, guys. Vaya, eso es lo que teníamos que hacer con los articles. Ahora vamos a unir la palabra con la imagen, okay. Vaya, tenemos orange. Those are orange. So we are going to touch the picture and then we are going to translate it to the word. Okay? Y la vamos a dar así. Dándole clic, ¿verdad? Umbrella. ¿Dónde está? Ah, okay. Vamos a hacerlo más cerca. The cat. Cat. Okay? So let's start with the cat. Y ya está. ¿Verdad? Vamos a seguir con la siguiente. Vamos con la siguiente. Umbrella, ¿dónde está umbrella, chicos? Ok, está. Vamos a darle clic a la imagen, ¿verdad? Y luego le vamos a dar umbrella. Si no le damos bien, no nos va a dar la flechita. Miren, ahí está. Vamos con spider. ¿What is spider, guys? ¿What is spider? ¿Dónde está spider? Hasta abajo, ¿no? La penúltima. La penúltima. Vamos a ver, spider, okay, aquí está. No lo hice. Eso no lo hicimos. Is A or N? A. A spider, and a spider, a spider. Okay, duck. A or M? A. A. Okay, muy bien, excelente. Vamos, sigamos con lo otro. Bed, vamos a ver esta. Okay, vamos a dejarlo acá. Bed. Vamos a the shoes. ¿Dónde está shoes? Shoes, shoes. Vaya, spider lo vamos a subir. Spider, spider. Okay. Por acá está spider, spider. Camina spider. Arriba del elefante. Acá. Ok, estamos bien. Ahí está. Pescado. Vamos, goat. Goat is this one, right? Here's the goat. Cabra, ok. Es una cabra. Vamos a ver la siguiente, an ice cream. Ok, an ice cream. Zapatos. Vamos a ver, the shoes. ¿Dónde está el shoes? Abajo, abajo. Acá. Zapachus, ok, zapato, muy bien. Dog. Ok, shoes. Pescado. Fish, ok, fish. Pescado. Where is the fish? Arriba, la derecha. It's up, right? El pato. Right. A ver. Right. Vamos a ver. Is here. The fish. Yes. Right. Okay. Where is the dog? El pato. It's down, down, right? Down, down, down. Okay. Duke. Let's see. Let's see. La man. Down. ¿Dónde está? Duck, 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 duck. Vamos más a ver. Abajo. Okay. Is here, right? Here. Okay. La manzana. La manzana. Apple, right? The apple is down. Is down? No. Okay. Down. Down yes. Or up? Okay, down. Down. La rana. La rana. More, more, more. Vamos, more. Vamos, vamos. Go, go. Are you sure? No. No, no it's up. Down. It's up. Apple. Aquí, aquí. It's up. No. Ay, Dios mío, no hay YouTube. Me la yes. Okay, vamos con la siguiente. Okay. La rana falta. The frog. Okay, frog. It's up. Vale. Vamos, vamos, vamos. Up. It's up, right? Vamos yes. A ver. Where is the frog? Frog, frog. Okay, frog. Hurry up, frog. Dog. It's like this. It. Yes. Here, right? Frog. Okay, and the last one now is dog. The down. Down. The dog is down, right? Down. Yes. Down, 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 down. Down, 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 down. Hurry up. Yes. And finally, the page. More.
Where More. Is the dog? Where is the dog? It's here, right? Look at this. Okay, almost. Yes. Okay. This is the last one. Yeah. Is the last one? Okay, bye. De esta forma quedamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros le vamos a dar terminado y luego le vamos a dar acá comprobar mis respuestas y luego ahí está, ¿verdad? Le aparece la nota que se obtuvo, que es 10 of 10, ¿verdad? Right? Nos sacamos buena nota, miren. Entonces usted le va a tomar captura y me va a enviar la captura con su nombre completito al chat. De esa manera vamos a trabajar. Okay. Solo en el primero me saqué 5 de 10. Pueden volver a hacerlo, chicos. Acuérdense que eso está en línea. Ustedes pueden hacerlo también en su casa. Si ustedes usan corregir, pueden hacerlo. No comprobé la nota. Puede hacerlo de nuevo si gusta. Ok, Roland, 10 of 10. Ok, excellent, guys. So, let's continue. Ok, by the way, what time is it? Ah, ok, we have time. Sí, tenemos tiempo todavía. Vaya. Seguimos, chicos. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Questions? ¿No? No. Vaya, entonces, ahora vamos a hacer la práctica de la forma afirmativa y la forma negativa del verbo to be. Eso es acerca de los articles, ¿ok? ¿Tienes preguntas acerca de los articles, guys? No. Yes or not? Ok, perfecto. Vaya, vamos a ver. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla un ratito y ahora les paso el otro link. Siempre vamos al WhatsApp group y empezamos con la práctica. De este es un poquito larga, por ende vamos a hacer solamente la mitad y vamos a dejar la mitad para el día de mañana, a menos que la terminemos hoy. Ok, vamos a ver. Ahorita se los mando. Vale, ahí está, chicos. Denle clic cuando estén adentro, me avisan para yo proyectarla y decir qué es lo que usted tiene que hacer. Pucha, ya me salió como dos veces. Sí, Dios mío. Don't worry. No sé, no. No sé por qué. Después la voy a mandar. Sí, está bien. Me saca, no sé por qué el teléfono me saca y no me... Quizás es la señal. Sí, me saca de lo que estoy haciendo. Ok. Vaya, todos estamos ahí, chicos. Ya entraron. Yes. Yes. Bye. Ahí van a ver una como una paginita, ¿verdad? Sí. Permítanme, voy a proyectar. Vamos a compartir pantalla. Ok, aquí estamos todos. Lo mismo, ¿verdad? La misma dinámica. Verb to be, affirmative and negative statement, ¿ok? Y la indicación dice, completa las oraciones con el is not, are not, o I am not. ¿Cómo lo vamos a hacer? En forma negativa. Nos está pidiendo que contestemos en forma negativa. So you are going to answer in negative form. ¿Ok? Vaya, vamos. Y vamos a desplegar siempre la flechita, ¿verdad? Y vamos a elegir la que mejor se adapte a la oración que tenemos acá. Por ejemplo, decimos Shakira, an actress. ¿Quién es Shakira? ¿Qué profesión tiene Shakira? Ajá, ella es una actriz, ¿verdad? O artista, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿quién es Shakira? ¿Él o ella? Ella. Ella, ¿verdad? ¿Y cuál es el pronombre personal que significa ella? Sí. She, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tomar como pista eso. ¿Y con she, qué forma del verbo to be utilizamos? She. Ajá, entonces como nos piden la forma negativa, she is not an actress. ¿Y por qué and teacher? Miren, porque aquí comienza con una vowel sound, ¿ok? ¿Se fijaron? Colombia. Y eso aplica también a la práctica de los articles. Muy bien, vamos con letter B. Cristiano Ronaldo, el Messi.
Ajá. Are not. Muy bien. Are not singers. ¿Qué significa singer? Cantantes. Cristiano Ronaldo y Messi no son. Cantantes, ok, y así sucesivamente vamos a ir haciendo y desplegando, ¿verdad? Siempre utilizando la forma negativa. Usted lo que tiene que fijarse es en el pronombre personal o el nombre que sustituye el pronombre personal, ¿verdad? Para poder poner la forma del verbo to be que corresponde a ese pronombre personal, ¿ok? Les voy a dar 10 minutitos para que hagan la parte 1 y la parte 2 y luego vamos a chequear, ¿ok? Solamente vamos a traer la parte 1 y parte 2 y luego chequeamos y así vamos a ir, ¿ok? Go ahead. Vamos, chicos. César, ok. César, excellent, good. Acuérdense que siempre tienen que ponerle su nombre a su usuario, su pantalla, ¿verdad? Siempre tienen que estar con la cámara encendida. Son reglas de la sesión, please. Y poner su nombre, por lo menos un nombre y un apellido. Por ahí veo un Xiaomi en el 2108. Chat. Players. Y estamos 26. ¿Hasta dónde vamos a llegar, Miss? Sería la parte 1 y la parte 2 que usted tiene que hacer. Ok, la parte 3 de follow the lines and choice with the following sentence and true and false, no. Sí, si usted gusta puede avanzar, pero para explicar el ejercicio, ¿verdad? Aunque sería bien, ¿verdad? Sí. Porque aquí solamente lo que van a hacer es decir si es falso o es verdadero. Por ejemplo, Arthur is a liar, is true or false. Solo van a seguir las líneas, ¿verdad? ¿Quién es Arthur? En este caso sería... true, ¿verdad? Sería verdadero, porque yes. Miren, seguimos yes. La línea, ¿verdad? Entonces, ahí es true. Si gusta, vamos hasta la parte 3. Diana, isn't as Nick. Diana, it's complicated. Yes, true. Then it's a first. Then. False. It's a seven. Then. Gracias.
Solo hasta la 3, hasta la parte 3 vamos a hacer, chicos. Y ahí captura se le toma, mami. Sí, le van a tomar captura solo a las partes que han hecho, porque es más larguita. Mañana vamos a continuar con la siguiente hasta parte. ¿Hasta la 3 o hasta? Hasta la parte 3. Está la 1, la 2 y la 3. Donde dice true or false. Hasta ahí vamos a llegar. ¿Ok? Todas malas. Ay, Dios santo. A ver. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver quién mandó. Ictalina. Ictalina, ok, perfect. Vale, vamos a ver. Sí, o sea, sí, vamos a corregir. No se preocupe, ahorita no sabemos cuáles están buenas, cuáles están malas. Y ahí vamos a ir corrigiendo. Cuando chequemos. Vamos a esperar un poquito a los demás que finalicen para poder chequear. ¿Ok? Ok. Mamá. Chicos, para mientras están trabajando, voy a pasar la lista de nuevo porque ya estamos algo sobre tiempo. ¿Ok? Tengo unos minutitos. Escuchan su nombre y solo me dicen present. ¿Ok? Ok. Álvaro Ernesto Rodríguez Ochoa. Present. Thank you. Amanda de La Paz Araujo Torres. Amanda. Present. Ok, thank you, Amanda. Ana Raquel Campos Ayala. Present. Thank you, Rachel. Candy Marisela Cisneros Escobar. Present. Thank you. César Alexander Alas Portillo. Present, teacher. Thank you, César. Dani Anthony Sigüenza Ventura. Dani, por ahí lo vimos. Daniel Alexander Villavicencio Enríquez. Present, teacher. Thank you, Dani. Daniel, Denise Scarlett Montano de Martínez. Present, teacher. Thank you, Scarlett. Ernesto Salvador Mejía Mundo. Ernest. Present, teacher. Thank you, Ernest. Giovanni Enrique García Cortés. Present, teacher. Thank you, Giovanni. Ictalina Castro. Present, teacher. Thank you, Ictalina. Jared Salvador Palma Arteaga. Jared. Jorge Armando Vázquez Guevara. Present, teacher. Ok, vamos a ver. José Abel Molina Argueta. Present. Josué Adiel Onofre Durán. Present, teacher. Thank you, guys. Carla Roxana Landaverde Mengíbar. Present, teacher. Thank you, Carla. Katherine Stephanie present. Escolero Orellana. Present, okay. Thank you, Katherine. Vaya, pongámosle mute al micrófono porque se oye mucha interrupción, chicos. Ligia Magalí Vázquez Martínez. Present, teacher. Ok, Ligia. Luis Eduardo Reyes. Present. Luis Rafael Beltrán Rogel. Present, teacher. Thank you, guys. Gracias, chicos. Marvin Alexander López Carranza. Marvin. Present, teacher. Thank you, Marvin. René Francisco Mendoza Cárcamo. Present, teacher. Thank you. Roland Rutilio Cruz Cañas. Present, teacher. Thank you. Rosa Isela López de Hernández. Present, teacher. Thank you, Rosa. Yancy Lisette Alemán Rubio. Yancy, are you there? Okay, so we finish with the list right now. Okay, ¿cómo van, chicos?
No voy a quitarlo. Present teacher. Okay, thank you. Don't worry. Y cuando terminemos hasta las 3, le damos. Le dan tomar captura nada más y me la envían. Y luego vamos a chequear las tres partecitas. Porque es más grande el ejercicio. Y mañana vamos a ver la segunda parte. ¿Ok? Ok, vamos a ver quién lo ha mandado ahorita. Ok, Álvaro. Muy bien. Carla, Josué Onofre. Ok. Ok. Muy bien. Raquel, muy bien, excelente. Ok, Daniel Villavicencio. Ok, excelente. Who else? ¿Quién más? ¿Quién más, chicos? Katherine. Ok, Katherine, thank you. Scarlett, thank you, Scarlett. Roland, Bruce, excelente, thank you. Vamos a ver. Who else? Abel, excelente, thank you. Amanda, thank you, Amanda. Excellent. Nobody else? ¿Qué más, chicas? Ok, vamos, because of the time, we are going to start with the check-in, ok? Vamos a empezar con el chequeo por el tiempo, ok? Si se fijan, estamos ya casi sobre tiempo. Ok, vamos, voy a compartir pantalla un ratito para ver lo de la respuesta. Vamos a ver dónde estás, dónde estás. Permítame que voy a abrir acá. Ok, aquí está. Vaya, tenemos esa parte de acá, la parte 1. Dice la indicación que vamos a completar las oraciones utilizando la forma negativa, ok. Y la primera decíamos que era... Shakira is not an actress, okay? The second one is Cristiano Ronaldo and Messi are not singers, okay? Ellos no son cantantes. Colombia, okay, Colombia. ¿Qué es Colombia? ¿Animal o cosa? ¿Qué pronombre vamos a ocupar para Colombia? Is not. Ajá, so is not. ¿Por qué? Porque es un nombre de un... país. Es un país, pertenece a una, digamos, una cosa. Entonces lo vamos a ocupar como pronombre it. Y con it vamos a ocupar la forma del verbo to be. Is. Is not. Muy bien. Colombia is not in Europe. Colombia no está en Europa, chicos. Elephants. ¿Qué es elephant? ¿Animal o cosa? Entonces, por ende, ocupamos siempre el pronombre it, y con it vamos a ocupar is not. Muy bien. No. Elephant, pero en este caso hay algo. Me salió mal y así la puse. Ahorita vamos a ver eso. Se dice que cuando estamos hablando de singular vamos a ocupar is, pero en este caso tenemos una S acá. Quiere decir que son elefantes. Entonces, ¿y cuál es el pronombre que sustituye a los elefantes? Are. Ajá, vamos a ocupar el pronombre de. ¿Quién es ellos? ¿Quién es los elefantes? ¿Verdad? Por ende, vamos a ocupar are not. ¿Por qué? Porque ellos es segunda persona. Ok, vamos con la siguiente. Basketball players. Miren, aquí hay una S. Quiere decir que son más de un jugador. Entonces, ¿cuál es la forma del verbo to be para los jugadores? ¿Quiénes son ellos? Ellos. Entonces, vamos a ocupar are not. Y la siguiente es primera, segunda, tercera persona. Primera. ¿Y cuál es la forma del verbo to be que ocupamos con primera, chicos? I am not. I am not a teacher, okay? And the last one from this blog is
school buses. ¿Qué significa school buses? Autobuses escolares, right? ¿Qué pasa con los autobuses escolares? No son rojos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos buses escolares tengo? Tengo varios. Me dice hasta ese que son más de uno. Por ende, vamos a ocupar are not red, ¿ok? Y así es como quedaba la primera parte, chicos. La siguiente parte dice, look at the pictures and complete the sentences with are, is, am, aren't, isn't, or am not. Aquí vamos a ocupar tanto positivas como negativas. Negative. Todo depende de lo que diga la oración. Por ejemplo, dice, David sad. ¿Quién es David? ¿David está triste o está alegre? Alegre. Happy, alegre. Está alegre, entonces quiere decir que esto no es verdad. ¿Y cuál es la forma que voy a ocupar? ¿Positivo o negativo? Positivo. Negativo. Ajá, ¿y quién es David? Él, ¿verdad? ¿Y con él qué forma del verbo to be ocupamos? Is not or isn't. Pueden ocupar la forma contractada. Muy bien. Ahora dice, él happy. ¿Qué pasa? Él está feliz. Él está happy. He's happy. Muy bien. Happy. Ahora vamos. Esa es una regla. Y por ende ocupamos el pronombre it. ¿Es cierto que es una ruler? Yes. Ok. It is a ruler. Ajá. An eraser. Un borrador. ¿Qué pasa con la regla? No es un borrador. Es una regla, no es un borrador. Muy bien. Yo soy de Colombia, ¿verdad? No soy de. I'm from Colombia. I am not from Friends. Ok, vamos con la siguiente. They aren't brothers. Ellos no son hermanos. ¿Qué son ellos? Amigos. They are friends. They are friends. Uy, parece friends. They are friends, ¿verdad? Friends. Muy bien. Ahora vamos con la última de la segunda parte. Tom. ¿Qué pasa con Tom? He's a cat. Ajá, Tom is a cat. He is not. Isn't a mouse. Isn't a mouse. No es un ratón. Muy bien. They are 11 years old. Ajá, they are 11 years old. Are you sure? They aren't. Ajá, they aren't. Miren cuántos añitos hay aquí. 10, ponen no, ¿verdad? Ellos tienen 10. Ajá, ¿cuántos tienen? 10. They are 10. Ok. And we are in the last one. Lo que, en la parte de aquí, yo sé lo que tenía que seguir eran las líneas, ¿verdad? Y decir si era falso o era verdadero. If it is true or if it is false. Ok. Oh. Arthur, is a lion true or false? True, right? Because this is a lion. True. Look at this. Arthur is a lion. Muy bien. Diana isn't a snake. False. ¿Dónde está true. Diana? Diana, 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 Diana. ¿Dónde está Diana? True. It's true. Isn't. Miren cómo dice la oración. Diana isn't a snake. True. Diana no es it's una true. Culebra. False. Ajá. Diana no es una culebra, pero sí es una culebra. Entonces quiere decir que es falso, ¿verdad? Muy bien. Danny is a fish. ¿Dónde está Danny? Let me see. Danny, ok. Danny, let's see. Ajá. Danny is a fish. True or false? False. Danny is a bat, right? Es un murciélago. Entonces quiere decir que es falso. Bill isn't a zebra. Bill, vamos a ver dónde está Bill. Bill, let's see, let's follow the line. Is false. Billy, no, this is true. True.
Billy no es una cebra, es un cerdito. Entonces no, quiere decir que es falso. Que es verdadero. Es verdadero. Peter and Daisy aren't birds. Birds, ¿ok? Vamos a ver. Peter and Daisy, vamos a ver la línea. Aren't birds. ¿Es true, cierto o falso? False. False, ¿verdad? Porque false. Sí es cierto, son pajaritos, ¿verdad? Mm-hmm. Letter F. And is a elephant. And is a elephant. ¿Ok? ¿Dónde está and? Sí, es true. Is true or false? True. Is true, right? Carl is a pig. True or false? Carl? False. Uh-huh. It's false. Muy bien. David isn't a bat. David, where is David? Uh-huh. True or false? False. False. It's true, right? Porque David is a fish, right? Dice que David no es un murciélago. Entonces es un pescadito, por ende es verdadero. Verdadero. Peter and Daisy are birds. Uh-huh. Peter and Daisy are birds. It's true or false? True, right? Danny is a zebra. Where is Danny? False. No, it's true or false? False. ¿Por qué Danny no es una cebra? It's a bat. Uh-huh, it's a bat. Okay. But Diana isn't a snake. True or false? True or false? It's true. True. Is false. Ajá, false. Is false. Ok, y de esta manera quedaban las respuestas de la parte 3, ok. Ahí usted va a chequear y va a decir cuántos tiene usted, se pone su nombre, ok. O si corrientes, ok. Okay? Perfect. What time is it, guys? ¿Qué hora es, chicos? 9:59. Ok, perfect. Bye. Miren, esa ha sido la sesión. Yo sé que ha sido un poquito larguita, ¿verdad? Pero espero que hayamos comprendido un poquito lo que son los tres temas, porque prácticamente vimos tres temas para elaborar la primera parte de la tarea. Le vamos a entrar a la plataforma, por favor, a hacer la tarea a los que no las han hecho, de la del primer día y del segundo día, ¿ok? Permítanme, vamos a ver. Estamos acá, miren. Pueden ver eso. Si no, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Permítanme, voy a para que puedan ver, porque si no, no va a salir. Esta parte de acá, ¿ok? Ese es el handbook. Ese es el manual que nosotros trabajamos, ¿ok? Eso lo vamos a trabajar en unas ocasiones y en otras ocasiones no, ¿ok? En la parte de acá tenemos el manual, pero hay una parte donde usted va a ver lo de las notas. De las tareas. Y tenemos la sección 1, ¿ok? En la sección 1 tenemos Getting to Know Someone, ¿ok? Ese es el nombre de la unidad. Y tenemos la tarea que son 5 preguntas. Permítame, voy a hacerlo anterior. Ay, no me permite. No sé por qué. Bueno, así me sale a mí, fíjese, mis. No les sale. Así les me sale, de ahí regreso. Regreso con la flechita. Ajá. Y luego ya vuelvo a entrar para ver como un video y después del video ya empiezas a contestar las preguntas. Vale, entonces así ahí es la manera como vamos a entrar. Ahí está la tarea, está la parte del video. El video es lo que nosotros estamos grabando ahorita. Si a usted no le quedó claro algo, pues usted puede entrar otra vez, ver el video cuantas veces sea necesario, usted puede acceder a él, ¿verdad? Tiene acceso. Y luego puede hacer la tarea. Le sale la parte donde está el lapicito. No, en la otra. Esta parte de acá. Ajá. Ajá, esa parte de acá es la tarea. Le da clic y usted contesta. Ahí va a desplegar un menú, ¿verdad? Traten de poner como debe de ser, no faltando el punto. Si es mayúscula o minúscula, porque a veces el sistema no se los toma en cuenta por eso. Tal vez usted lo tiene bueno, pero no se lo toma porque no lo ponemos igual como está la respuesta. Entonces hay que tratar, ¿verdad? Y a veces tiene un error que no agarra lo del apóstrofe.
tiene que ser el apóstrofe que tiene exactamente la pregunta. No el inclinado, sino el que está recto. ¿Ok? Ese es el apóstrofe que le va a tomar en cuenta la plataforma. Les digo eso porque en los cursos anteriores se ha dado el mismo problema. Entonces, cualquier cosa, pues me avisan o me escriben al chat y yo con gusto pues lo atiendo. Solo que en la mañana, día de semana, estoy en la escuela. Entonces, si me tarda un poquito, ay, me disculpan, pero voy a tratar de responderle lo más pronto posible. ¿Ok? Bye. Entonces, chicos, no habiendo más. Bueno, ¿tienen preguntas hasta acá? No. No. Ok, perfecto. Bye. En este caso, me tocaba quedarme con Amanda de La Paz Araujo Torres. Si usted tiene alguna pregunta, pues nos podemos quedar. Y si no, pues me indica al final. Y pues nosotros nos despedimos, ¿ok? Con los demás, nada más desearles una excelente noche. Por favor, trabajar en la tarea de ayer y la tarea de ahora, ¿verdad? Y pues nos vemos el día de mañana a la misma hora, al mismo canal, ¿ok? See you and take care, everybody. Have a nice week. See you. Okay, see you. Bye bye. Good night. Bye bye. Bye bye. Take care, guys. Bye. Good night, everybody. Good night. Okay, Amanda, do you have any question? ¿Tiene alguna pregunta, Amanda? Con respecto a lo último que estamos haciendo de no están los dibujitos. Ajá, los articles. Ajá, lo del verbo to be. Ah, lo del verbo to be, ok. Ajá. Vale. Me confundo un poco, fíjese. Ajá, vaya, ese es más que todo práctica, Amanda. Usted tiene que identificar con cuáles personas usted va a utilizar las tres formas del verbo to be. Por ejemplo, is lo vamos a ocupar con terceras personas, que is es he, she, and it, que en este caso sería él, ella, eso, esa. Ella, eso. Si gusta, puede poner las tres personas, he, she, it, y hacerle como unas flechitas y ponerle is, para que usted entienda que con ellos se va a ocupar is. Ah, bueno. Ok, vaya. Y de ahí, me avisa, entonces no va a ser que voy muy rápido. Bueno. Me dijo que... He, she, and it. Sí. Vaya. Ahora vamos a ocupar la forma del verbo to be, am, con primera persona. Y primera persona es solamente I. 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 ¿Ok? Sí. Ahora vamos a ocupar la forma del verbo to be, are, con segundas personas, que en este caso sería you, we, and they. Ellos, perdón. Ellos, muy bien. Tú, nosotros, ellos. Ellos. Ustedes también, ¿verdad? Pero como you se entiende, que se puede ocupar como usted o se puede ocupar como tú. Y lo mismo es. ¿Okay? Y le pone la flechita y le pone are, para que si usted pueda entender que con esas tres personas usted va a utilizar are. Ah, bueno, está bien. Gracias. Vale, ¿otra preguntita, Amanda? Permítame. Creo que estoy bien. Ah, bueno, yo creo que los artículos lo entendieron súper bien, ¿verdad? Sí. Solamente eso que ocasiona confusión, pero solamente es de identificar y lo identificado ya ustedes van súper nice. ¿Okay? Sí, muchas gracias. Bueno, entonces Amanda, me doy por satisfecho si usted no tiene ninguna otra pregunta y le deseo muy buenas noches. Good night. Buenas noches. Bye bye, take care. Bye bye.